Seguimos con las informaciones en las de hoy con José Disla. Ayer ofrecíamos la información que el reportero Roberto Reyes, dos periodistas fueron agredidas físicamente por un agente policial. Debemos decir con eso, luego de escuchar a José Gutiérrez, con quien trabaja Roberto Reyes, se pronunció, el país se pronunció, los medios se pronunciaron. Hoy Roberto Reyes fue con un grupo de abogados a querellarse en contra de ese agente policial, y estos son los detalles con las declaraciones que ofrecía Roberto Reyes. Vamos a ver. Roberto, hoy te vemos aquí nuevamente luego de lo ocurrido lamentablemente ayer con un agente de la policía. ¿Cuál es el motivo? Bien, saludo. Yo vine a poner la querella, a proceder como se debe ser, no tomar la justicia con nuestras manos, sino vine donde a traerle la querella al policía. Vine a entregárselo a Ponce para que Ponce me reciba y se haga justicia, porque en realidad yo no quiero negociaciones, que vamos a hablar. Excusas. No quiero eso, no acepto eso porque él no lo pensó. Roberto, tengo entendido que después de lo ocurrido él siguió amenazando. Sí, mira, ayer precisamente el general me llama que pasara por su oficina, me pide excusa. Yo le digo, no hay problema, comando, no, eso no se sale de sus manos. Quien yo quiero que pague es el que me agredió. Y entonces el general dijo, se va a tomar todas las medidas y bien. Pero cuando yo salgo, el policía está afuera, le quitan el arma, lo desarmaron. Y yo escucho cuando él está diciendo a otro policía, yo no le entré a trompada como se debe, porque él no me fue encima. O sea, provocándome aún ante esta situación. Entonces, por eso que yo quiero darle más seguimiento a esto, yo no lo voy a dejar así. Para que se tome un precedente. Que no le pase a otro. Okay, entonces va a proceder hasta el final. Hasta el final. Los golpes que tiene. Mira, veo un legista, que legista ahí. Ayer yo no sentía nada. Pero mira, me duele aquí, aquí, por aquí. Porque yo caí así, acuérdate. Aquí en este lado del oído, yo no escucho normal. Él te dio con. No sé cómo, si fue así o fue así. Pero no, aquí no siento, no, como que no escucho bien. Ok. ¿Tú tienes nombre de policía y todo? No tengo el nombre, pero está en la nota. Ok. Muchas gracias. Porque no te conocen. Hay que apoyarlo ahí. También damos seguimiento en Neiva. La alcaldesa está preocupada. Está pidiendo al gobierno que declare en estado de emergencia la situación de Neiva en estos momentos, y vamos a ver de qué se trata. Veamos. En el barrio María Auxiliadora de Negua, sus moradores están protestando por la falta de agua, y estos son los detalles. Vamos a ver. Saludos, somos la página de Chilote Torre Informa. Nos encontramos en el sector de Buenos Aires, del municipio de María Trinidad Sánchez, donde se encuentran una gran cantidad de personas
Dígame, señor, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué ustedes están reunidos aquí? Estamos reunidos a través del agua, que qué es lo que está pasando con el agua, lo mandan media hora y a la media hora la cierran, a veces dura cinco, una semana, dos semanas sin venir el agua y queremos que nos resuelvan eso, por favor, que qué es lo que está pasando. Ok, ¿y ustedes se han dirigido a las autoridades competentes? Hasta el momento no. Sí, perdón. Sí, sí, no, okay, estamos cansados de esto, todos los días lo mismo. Ok. Estamos trabajo, cargando chines de agua y doy tres semanas sin agua. ¿Qué me está entendiendo? Entonces, con estos calores ya usted se puede imaginar. Y lo que están viendo camiones, camiones de agua, vender agua para allá atrás. Tienen algún negocio. Vendiendo camiones de agua. Eso es lo que dicen, que tienen un negocio con los camiones del agua. No están abriendo por eso. Ah, el agua tiene negocio, tiene que venir. El agua venía siempre. Antes nos la mandaban dos veces a la semana y todo el mundo llenaba muy bien. Ahora una sola vez. Desde que este cogió el mando, nosotros no tenemos agua. Entonces, si él no nos va a resolver, lo que vamos a hacer es que vamos a no hacer más goma. Porque no podamos estar así. Porque vean, todos esos son muchachos que uno necesita bañarlos, lavar y bajar los baños, uno no tiene nada de eso. Uno no tiene que ni de lavar ni de bañarse. No, entonces la mandan media hora y prende la bomba y cuando se va, se queda todo el mundo sin agua. Y hasta la otra semana, si acaso, la mando. Ok. Y cuando ustedes hacen la reclamación, ¿qué ellos le dicen a ustedes? No, por el asunto. No, la mandan un día. Entonces vuelven en dos y tres semanas más. La mandan esa semana para embullar a uno. Entonces duran dos y tres semanas y uno con los calorazos. Y no puede uno ni dormir porque uno sin bañar. Dígame usted. Con esta calor. Con la de agua sin poder. Vendiendo los tanques a 100, ha sido 50 hasta 200 pesos. 600 pesos, hay que se controle de uno que le venden un tanque. Hay que se controle de uno, y no tampoco lo venden. Que le venden un cuadro completo. Por un tinaco de esos, quitan un cuarto de 400 pesos. No, no, yo no estoy vendiendo tinaco, ni tanque, ni tanque, ni tanque. Tinaco y tinaque. Que traten de hacer lo posible, por favor, que nos envíen el agua. Como debe de ser, no que me lo envíen todos los días, pero como debe de ser, que la manden dos veces a la semana. Eso es lo que necesitamos. Ahí estamos viendo los comunitarios del sector de Buenos Aires que se están quejando por la falta de agua. Le hacemos un llamado a las autoridades competentes para que vengan a solucionar este problema. ¿Su nombre es? Pedro Almanza. Ok. Claro, dos veces a la semana está bien, pero eso va a decir que estamos ganando camiones sin tener y tinaco. Y entonces casi 1,000 pesos tiene el tinaco. Y la sintena casi 1,500 pesos. Uno tiene muchachos chiquitos y tengo que estar ahí bañando a los muchachos, haciendo oficio, lavando cada rato y todo, las cosas así. Y si le mandan dos veces a la semana. Uno resuelve, está bien. Y una gente, hay gente que tiene poca vacía. Tiene poca vacía. Y uno que, pues menos yo, que tengo poca vacía, ni nada. Imagínate. Uno puede estar así, la cosa es así, ¿no? Vas a mandar que abra esa llave bien, que uno pueda llenar. No importa que él la mande un día, pero si él la abre bien y uno llenó, ya se acabó el problema. Eso es lo que queremos. Y si no, nos vamos a tirar a la calle. Porque así no se puede vivir. La abre por media hora y voy a así hacer, no se puede vivir. Ve, ahorita la mandaron. ¿Quién cogió una gota? Nadie. Allí están todos los trastes de uno, sucio y todo. ¿Cómo vamos a vivir así? Y con estos calores. Gente que sufren de la presión, que necesitan estarse echando agua. Entonces, ¿es cuánto? Bueno, somos la página de Chilote Torre Informa. Ahí estuvieron los comunitarios quejándose con respecto al agua. Lamentablemente hemos llegado ya a la parte final de este programa, Las de Hoy con José Disla. A usted solamente nos resta decirle gracias por su sintonía, gracias por estar ahí apoyando Las de Hoy con José Disla y Luna TV, canal 53, el canal de los campeones. Bye bye.